el arbitraje, pero en este momento lo tengo que hacer porque creo que ya van dos juegos seguidos que va pasando lo mismo. En el último creo que fue un exceso el tiempo que se dio, 12 minutos, donde lamentablemente nosotros salimos perjudicados, más que nada por cómo se está dando el partido y bueno, y que enfría y aparte no era un tema de nosotros, era un tema de la gente de Morelia, que era local, que por el grito se paró el juego. Yo creo que hay que más que nada dar una solución a eso y creo que se me hizo excesivo los 12 minutos después. Yo creo que el arbitraje fue bueno durante el juego. Puede equivocarse para uno o para el otro lado, pero fue bueno. Pero creo que sí ha sido mucho tiempo el que se ha dado. La primera vez que me toca jugar 12 minutos en un partido de adición, no es algo normal. Y esperemos que podamos solucionar esas cosas. Nosotros, como dije recién, estamos enfocados en seguir haciendo nuestro juego, defender nuestra idea. Que es lo que nos ha dado, ¿no? Como digo, hay que ser inteligentes, un partido complicado, Morelia juega buen fútbol, pero nosotros estamos confiados en que bueno, que vamos a ir a buscar el partido, es lo que lo da la diferencia, siempre ir a buscar el partido. Este equipo tiene gol, así que sabemos que si estamos finos en los detalles, tanto defensivamente como bueno, en la delantera, podemos sacar diferencia de eso. Es un jugador importante para nosotros, para el equipo. Pero bueno, también está Leo Ramos, está Godínez, hay jugadores que lo vienen haciendo bien, es un equipo que está bajo. Así que esperemos que Jota Jota se recupere pronto para poder estar con nosotros. La verdad que es un equipo que propone, que como me dije, juega bien, tiene más fútbol, pero yo creo que nosotros proponemos un poco más, sea visto de visita. Y bueno, si hay que pegar al tú por tú, vamos a pegar como siempre lo hizo León. Estamos acostumbrados a jugar igual con cualquier equipo, así que eso no sería conveniente. Pero uno cuando es joven siempre está, aunque hay veces que uno por ahí le duele, en el caso de Macías por ahí le duele un poco el pie. Pero bueno, él sabe también si está al 100%, que es lo mejor para el grupo. Si no puede, como dije, hay compañeros que te están esperando. Bueno, Macías es un jugador muy importante para el plantel, todos lo sabemos. Pero bueno, también hay compañeros que lo pueden sufrir muy bien, como este Tadeo Ramos, está Godínez y otros jugadores más que están esperando en su lugar y siempre para el bienestar del equipo. En el tema de la... En lo personal yo creo que tuvimos la ventaja, en un momento sí dominamos el partido, lamentablemente no pudimos aumentar la ventaja y yo creo que lo único que nos ha faltado fue en algunos momentos por ahí manejar un poco más la pelota, pero después fue un partido parejo. Vuelvo a recalcar, nosotros fuimos a buscar ir a ganar, no se pudo, pero el resultado es conveniente para nosotros, tenemos la ventaja y bueno, lo veremos por ese lado. Después por el otro lado sí, por ahí podríamos haber hecho un gol más, pero bueno, no se pudo. Últimas maestras de... Un partido similar, donde los equipos siempre proponen. Bueno, en lo personal, León siempre ha jugado a eso, a proponer, tanto visitante como al local. Como te digo, la ventaja la tenemos nosotros, pero eso no implica que tenemos que ser un juego inteligente, un juego ordenado, y bueno, y tratar de hacernos fuertes en nuestra cancha, con nuestra gente, y tratar de sacarle provecho a eso.